aprovecho esta ocasión o esta oportunidad que me dan para aprovechar y felicitar a todas las mujeres del mundo, sobre todo a la mujer dominicana que se esfuerza cada día por lograr seguir escalando. Pero sobre todo estamos haciendo un gran esfuerzo, no solo por seguir escalando, sino por ser reconocida y tratar de que la igualdad entre las oportunidades que le dan a los hombres también nos la den a nosotros en el ámbito del deporte político, social y en el mundo. Con esa suerte y la de fortuna. La suerte, porque tuve la oportunidad con ese rol de representar a toda la mujer dominicana y demostrarle que nosotras las mujeres podemos tener esos roles. Y como tú dices, es un mundo difícil, ya que no solo por los alumnos, los muchachos fueron siempre muy respetuosos, me llevé muy bien con ellos, fue una experiencia en eso súper. Pero a nivel dirigencial, a nivel de los acuerdos que se hicieron, fueron malogrados, y creo que ahí vino lo que se llama el machismo nueva vez. En los equipos, cuando tú estás dirigiendo, se meten racha negativa. Claro. Hubieron racha negativa, de una vez quieren cambiar los dirigentes, pero no pasó con otro dirigente que tuvo rachas peores que la mía y terminó el torneo. Entonces eso te dice lo mismo, que siempre cuando hay debilidades y hay una mujer, que piensan que es porque es la mujer que está dirigiendo. Yo tengo mucha experiencia de dirigir masculino. Ya yo había estado de asistente de los Prados en años atrás, pero a nivel de los pueblos he dirigido también a ese nivel. Lo que pasa es que se resaltó mucho esa, por ser el distrito, tú sabes que es uno de los torneos más importantes, y se dio mucho a notar. Yo quiero que sepan que realmente cuando yo logro algo, más que todo lo dedico a que es un logro de la mujer. Eso es la parte positiva de que fui la entrenadora del equipo de Huella, y que fui la primera mujer que pudo pisar ese terreno llevando la batuta y dirigiendo hombres. Déjame decirte que llevaron una exhibición a ese populoso barrio que es de Guachupita, porque yo soy de allá, y aunque tengo 20 años fuera de allá, no vivo allá, pero hago todo allá, tanto lo deportivo como lo político, lo social, en Guachupita. Llevaron una exhibición de dos equipos de mujeres, y a partir de ahí, cuando yo vi eso, empecé a jugar. Yo cualquier pelota o cualquier cosa que yo pudiera hacer como una especie de pelota, yo empecé a tirarla para el canal. Y las Águilas de Guachupita en ese momento, nada más tenía masculino, después hizo equipo femenino, yo fui parte de ese equipo, y tuve la suerte de que parece que el baloncesto a mí como vara mágica me tocó. Pronto yo pude tener también, 4 años después ya yo estaba en la selección de mayores. Todo fue bien rápido, pero el deporte ha sido muy importante para mi vida, para mi desarrollo, para mi seguridad como mujer, porque estoy convencida que el deporte mejora tu autoestima, el deporte te da seguridad. Y yo lo puedo decir porque para una niña que a los 11 años inició en el baloncesto y viene de una familia extremadamente humilde, que tuvimos muchas necesidades, donde yo estuve en una comunidad con muchos problemas sociales, no solo lo económico, sino esa parte donde hay prostitución, donde hay delincuencia, donde hay... Y pude salir a flote gracias al deporte, y ha sido mi pasión. Si yo divido mi vida dentro y fuera del deporte, la balanza se va en que yo he vivido dentro del deporte desde los 11 años hasta ahora. Sí, porque yo inicié como una niña cuando empieza jugando muñeca y después puede ser modista, una gran diseñadora, porque hay gente que pasa eso. Yo cuando me inicié, mi primera traba la tuve en mi casa. En mi casa no me dejaban jugar. El baloncesto mi mamá consideraba que era para hombres. Era para varones. A mí me rompieron el uniforme, y hoy que yo manejo la oficina de género del ministerio, me doy tanto cuenta de que la primera traba uno la tiene en su casa, uno de mujer. Tu misma mamá, si tú agarras un bate, te dice que nosotros no lo podemos agarrar.
es que hay cosas que están clasificadas para las mujeres y para el hombre, y no es así. Yo creo firmemente de que hay muchas cosas que podemos hacerlas igual o mejor que los hombres, pero tenemos la primera limitante en los hogares. Y en esta nueva generación yo siempre aconsejo que las madres tienen que apoyar a sus hijas cuando quieren hacer deporte, no importa cuál. Y en mi casa eso fue terrible. Yo me iba para la cancha y yo sabía que al regresar esa pela iba. Me rompieron los uniformes, me los deshacieron, yo tuve. Pero después puedo decir sencillamente que no solo no entendieron, yo soy el orgullo de mi familia. ¿Qué? Aquí hay siempre mucho perjuicio, incluso con la parte de los auspiciadores, los empresarios. Les gustan invertir más en los hombres. En el baloncesto siempre ha habido también más prensa para los varones. Los juegos los televisan. Se hacen más torneos masculinos, hay muchas limitantes. De hecho, tú ves que cuando una mujer sale en un comercial tiene que ser casi desnuda. A los hombres tú no ves que lo ponen desnudo porque hay buenos pantaloncillos para que muestren, pero ponen mejor a la mujer. Y nos toman siempre como, y eso nos toman como objetos más sexuales que otra cosa. Y la federación en tiempos atrás tampoco ayudó mucho en eso. Yo pienso que ahora la federación está entendiendo más que debe de ser más equitativo. Todavía no hay un 50-50, obviamente, pero esas son de las cosas por las cuales tenemos que seguir trabajando. Nosotras las mujeres que tenemos la oportunidad, ustedes que tienen estos medios, también pudieran ayudar siempre a través de los micrófonos, a través de estos programas, de siempre decir cosas que pueda ayudar para el avance de la mujer. El Ministerio de Deportes venía no cumpliendo con esa famosa cuota y que haya también una oficina de género en cada ministerio. Ya hace 6 años, gracias a Dios, en el ministerio ya entendieron que también tiene que haber esa oficina de género para que trabaje para fortalecer a la mujer, porque muchas veces la gente no ha entendido que la oficina, el rol es tratar de fortalecer a través de programas. Por ejemplo, cuando la oficina se inició, enfocamos mucho ir a las escuelas y los colegios y hablarles para que las niñas incursionen en el deporte. Y les explicábamos por qué y que también se unieran, que hayan práctica mixta. Y nosotros hemos descubierto que cuando los niños y las niñas o esas jóvenes trabajan juntos, esa niña es más respetada. Los papás no creen así, creen que se la van a tocar y no. Esa niña se hace líder ahí, los niños la protegen muchísimo y si la niña tiene condiciones más. Yo practicaba mucho de que iba a los colegios, tú sabes que a veces hay el niño que es un poquito lento, pero aparecen niñas que son bien despiertas. Yo tratando de que suba más el entusiasmo de las niñas, el interés por estar, pues a veces esa niña bien viva la ponía a la par del niño un poquito más vivo. No. Más lento. Sí. Para también ir fortaleciendo eso, para que las niñas se atrevan. Porque el niño de por sí tiene mucha destreza, porque los mismos papás lo dejan jugar, pero la niña la detiene. Claro. No, aquí, no te muevas. Y el niño puede moverse, tú sabes. Entonces, estábamos dando charlas acerca de eso, hablándole también del cuidado para que las niñas no sean tocadas, que ellas pueden trabajar y ser la preferida sin que el profesor la tenga que tocar, que hay muchas maneras. También estamos fortaleciendo, hicimos muchas capacitaciones, porque nosotros hemos descubierto en esos 6 años que todas las mujeres, la mayoría de las deportistas ya retiradas, bueno, y creo que Cosiri lo va a corroborar conmigo, se alejaban, ya tú te alejabas y tú no volvías más por una cancha. Todas esas jugadoras de antes ya no volvían, no querían. Entonces nosotros fuimos motivándola y dando cursos de capacitaciones, porque qué mejor que una jugadora, por ejemplo, como Cosiri, esté entrenando niños, una mujer con esa trayectoria y todo lo que puede enseñar y todo lo que ella ha vivido. Pero si no está motivada también,
las mismas federaciones que incluyen, que la incluyan y le hagan ver que ellas van a hacer, porque muchas veces las federaciones, cuando nosotros nos alejábamos, nos retirábamos, éramos sus enemigas, no sus aliadas. Y esa es una de las cosas que hizo que los deportes aquí cayeran mucho. Y estamos capacitando, como te digo, queremos más mujeres entrenadoras, más mujeres presidentes de clubes, de ligas, y buscando también que algún día hayan también más mujeres presidentas de federaciones, que ya hemos brincado esa barrera. Altagracia Zapata ha sido presidente de asociación, el Dulce Piña ha sido presidente de la Federación de Judo, y ya hemos ido. Pero imagínate luchar para ser presidente del Comité Olímpico. Claro, sin ofender a mi amigo, mi hermano Luisín Mejía, pero yo quisiera que un día pueda aspirar una mujer a eso puesto. Entonces, mujeres que hayan estado en el deporte, obviamente, queremos y estamos tratando de fortalecer para que la mujer tenga esa visión, que después de retirada no se aleje del deporte, porque después de tú tener 20, 25, 30 años en el deporte y desde que te retiras ya tú no vuelves, o sea, como que no se vale. El deporte, la evolución ha ido, hemos avanzado, pero es por deporte. Aquí todo el mundo conoce la reina, aquí todo el mundo sabe que se juega voleibol. Pero hay mucha gente que no sabe que el femenino juega baloncesto. Y otro tanto deporte. ¿Por qué? Porque el voleibol en Cristóbal encontró un padrino que hizo un programa ambicioso, de mucho dinero y de seguimiento. Y tienen una escuela y tienen 6 canchas, 7 a disposición. Y tú vas todos los días y están llenas de chicas. Sí. Es difícil no tener relevo cuando se trabaja así. Entonces, para evolucionar hay que tener todo ese tipo de programas en las diferentes disciplinas deportivas y sobre todo en las mujeres, que si no nos llevan, no hacemos deporte como el hombre. Cuando hay una cancha, el hombre se tira. Si es de patá, tira patá. Si es de baloncesto, tira. Puede estar encamisado, bonito. Nosotras no somos así. Si nosotras estamos cambiaditas, tú dices, da un kilo y cocina. Y dices, no. Pero el hombre no, el hombre es así, se remanga, aunque esté bonito, y hace un lanzamiento. Entonces, yo pienso que aún así hemos avanzado mucho, muchas medallas. Cuando tú te vas a los cuadros de medallas, la mayoría de las medallas del país, más del 60% la aportan las mujeres de este país. Sí, la liga ahora ha crecido. Hay 3 nuevas franquicias. Me preocupa un poco porque va a bajar también la calidad, ya que jugadoras que pertenecían a algunos clubes que no estaban participando, como San Lázaro, Los Minas, viene un equipo también de Santiago. Esas jugadoras estaban distribuidas en otros equipos. Ya esos equipos van a quedar un poquito flojos. Pero Fernando Teruel, que es el presidente de la liga, está haciendo un gran trabajo con el apoyo también del Ministerio de Deportes, que está pagando la jugadora invitada, la refuerzo, que es un buen logro para que el femenino pueda seguir avanzando. Se dice que este año hay posibilidad de que jueguen 2 refuerzos, para llamar también a la fanaticada, para llamar a los empresarios, porque si no hay inversión, el deporte es caro, y la gente cree que el deporte es barato. El deporte es caro. Usted tiene que pagar hasta el agua que uno se bebe para los entrenamientos. Entonces, la liga en su segundo año ha ido mejorando, indudablemente. Queremos que los auspiciadores ayuden a los equipos para nosotros poder hacer estructurar mejor los equipos, para poder traer esas jugadoras que tenemos en el extranjero estudiando, y que hay que buscarle boleto aéreo, que hay que buscarle hospedaje, comida, y dejarle caer también unos cuantos pesos. Así que yo creo que mi aporte sería motivar a todos esos empresarios que también den 1% para que el baloncesto femenino, esta liga femenina, siga creciendo. Y creo que la Abadina, en la presidencia de Teruel, que también es el presidente de la liga, debe comprometer a todos esos auspiciadores del torneo superior que empieza este 21, a que hagan su aporte también para que el torneo femenino siga avanzando. Pero necesitamos de ese apoyo, ese ingreso, dinero, money. Oh, jugué muchos años en Venezuela, jugué en Centroamérica y parte de Sudamérica, pero sobre todo jugué en Venezuela. Y
Y yo creo que cuando tú haces un trabajo y la gente cree en ti, no hay bloqueo que valga. Ahora, a nivel de los ingresos, la misma fuente económica que le daban a los varones en la selección, la dieta que le daban a los varones no era la misma que nos daban a nosotras. Siempre esa parte. Ellos alegan, quizás en algo tienen razón, alegan los mismos auspicios, porque auspician aquí, en el masculino, en el femenino no, pero yo creo que es algo de estrategia y que si no hacemos un torneo de grandes figuras también, si no es atractivo para el que va a invertir dinero, no va a haber auspiciadores.